así.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos seamos todos a celebrar la Eucaristía en esta tarde del 14 de septiembre a los pies de la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna. La mejor actitud para vivir la misa es la misma que tuvieron María y Juan en el Calvario, al pie de la cruz. Abramos todos el corazón. Admitamos la necesidad que tenemos de su misericordia, que su sangre nos purifique, nos salve, nos libere, y damos humildemente perdón al Señor. Y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Y
es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Proverbios. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Thank you.
Cielo a la arena, y vende Candelaria,
enchufado ahí. Thank you.
Thank you.
Y mira con ternura al cual.
más en tu imagen venerada, a través de la cual eres el Señor de la laguna. Ante tu cruz, todos los que nos hallamos aquí queremos verte y que nos veas. Deseamos verte a ti, condenado por ser fiel a la voluntad de tu Padre y a la misión salvadora que Él te encomendó para librarnos del pecado y compartir con nosotros tu condición de Hijo de Dios. Gracias, Señor, por querernos tanto. Tú dijiste que quien quiera seguirte ha de estar dispuesto a negarse a sí mismo y a llevar su cruz, llegando, si es preciso, a la muerte por ser fiel. Reconocemos, Señor, que hay muchas incoherencias e infidelidades en nuestra vida de cristianos, pero a la vez, en el fondo de nuestro corazón, hay un deseo sincero de ser fieles. Sentimos dentro de nosotros esa lucha entre la fidelidad a las exigencias de nuestro bautismo y la tentación de apartarnos del camino recto que tú nos enseñas como único medio de conseguir la vida eterna. Al verte a ti clavado en la cruz, sencillamente porque preferiste decir sí al Padre y no a los hombres, sentimos vergüenza de las veces que hemos traicionado nuestra fe en ti. Pero a la vez que te pedimos perdón, sentimos la necesidad de que tu muerte en la cruz se haga camino de fortaleza en nuestra vida. Señor, danos la gracia de decirte siempre sí, allí donde nuestra debilidad quisiera decirte no. Te lo pedimos por tu fidelidad hasta la muerte de cruz y por intercesión de tu Madre y Madre nuestra, la Virgen fiel, que junto a ti nos engendró a la vida de la gracia con los dolores que atravesaron su corazón. Amén. Oh, cruz, fecunda fuente.
Está liberado.
Gracias.
Añadida de carrito.
Dios, que olvido es eso, ¿eh? Es una cobra. El equivalente más o menos. El mismo nivel. Toda esta gente. Por favor, ¿qué llevo hoy de al servicio oficial? A ver, yo no te quiero desanimar, pero ¿cómo andas aguantando? Pero ¿Puedo ir a la izquierda? ¿Puedo ir a la izquierda?
se estremecía. De la Laguna. A continuación, disfrutaremos de la traca de las fiestas del Cristo 2024. Se ruega seguir manteniendo silencio y respeto hasta que la imagen del Santísimo Cristo de la Laguna entre al interior del santuario.